Como estrellitas, bombillos de diferentes colores iluminan el pasaje 3 de la colonia Jardines de la Hacienda en Ciudad Merliot. Por dentro y por fuera, cada casa está decorada con mucha creatividad. Familias dan el último retoque al arbolito, una labor emocionante para los niños. ¿Qué es lo que más te gusta al decorar el arbolito? Poner las cositas verde. ¿Qué más te gusta de esta época? Los regalos. Es algo de que desde pequeño pues me lo inculcó mi abuela y eso lo hago año con año, ¿verdad? Y es lo que yo estoy tratando de inculcárselo a mi hijo. Sobre esta casa, un enorme muñeco de nieve y un Santa Claus le dan la bienvenida a todo visitante. Porque ahí se ve más bonito. Y de la manera que los tenemos, de Estados Unidos los han mandado. Bueno, esto nace de una alegría, ¿verdad? Porque celebramos la Navidad, que es, para mí pues significa el nacimiento del niño Jesús. Otra familia recicló vasos y elaboró un muñeco de nieve. De los árboles cuelgan variedad de foquitos, contagiando a todos. Llevan 5 años decorando cada rincón con venados iluminados, nacimientos, Santa Claus moviéndose y estrellas de muchos colores que hacen del pasaje 3 el más navideño de la colonia. Más de 40 familias participaron en decorar esta colonia con el único objetivo que brille con la magia de la Navidad y demostrar que esta época no solo se trata de compartir en familia, sino también con los vecinos. En la colonia Jardines de la Hacienda, en Ciudad Merliot, José Méndez. Código 21.